Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano donde malgastó sus bienes en una vida inmoral. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: Tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él respondió: Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos, y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Escuchamos entonces esta palabra que se nos propone en este Domingo de la Alegría. Concretamente escuchábamos en este Evangelio la parábola del Padre Misericordioso. Hoy es el Domingo de la Alegría, ya más cerca de la Pascua, y en este tiempo de Cuaresma en el que se nos invita a la conversión, a volver a Dios. Este Evangelio nos muestra este marco de fiesta y de alegría, de este reencuentro, de esta reconciliación que tiene el Hijo que se había perdido y fue encontrado. Qué lindo que en este tiempo podamos, por ejemplo, celebrar el sacramento de la reconciliación y vivir este mismo encuentro que vivió el Hijo perdido con su Padre. Este encuentro que terminó en fiesta y en alegría. Y esta parábola nos recuerda justamente a esa misión de Jesús.
Jesús vino a buscar a los que estaban perdidos. Por eso es que Jesús está con los publicanos y los pecadores. De hecho, Jesús narró esta parábola porque los fariseos y los escribas estaban murmurando esto. Jesús se juntaba con los pecadores. De hecho, Jesús vino a buscar a los pecadores. Todos somos ese pecador que necesita ser salvado, rescatado, encontrado por Jesús. Y este tiempo de Cuaresma, este tiempo de misericordia, tiempo de conversión, es tiempo para volver a Él. Así que vamos a pedir en este domingo que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos de nuestras faltas, como el hijo menor que dijo: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Que podamos arrepentirnos de nuestras faltas y con un corazón contrito y humilde volver al encuentro de nuestro Padre del cielo, que seguro nos va a estar esperando de brazos abiertos para abrazarnos y para celebrar una fiesta con nosotros. Que así sea. Thank you.